Frenadeso y sus organizaciones con UCI Suntra hemos estado desarrollando a lo largo de toda esta semana una jornada popular en función de denunciar categóricamente la violación de derechos humanos, el atropello a nuestro pueblo, a nuestras organizaciones populares, a nuestras organizaciones sindicales, a las organizaciones indígenas, campesinos, que formamos parte de Frenadeso. A raíz de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está sesionando en Panamá, hemos decidido venir a hacer este piqueteo, a plantear de viva voz, a través de la denuncia pública, toda la violación de derechos humanos. Se han dado asesinatos en nuestro país por parte de los gobiernos en combinación con las empresas transnacionales. Entonces, eso no podemos pasarlo desapercibido. Pero lo más peligroso de este tema es que no se ha dado respuesta de los asesinatos de los compañeros. Hemos llevado tanto a los responsables, hasta a los responsables materiales e intelectuales, a la justicia ordinaria del país, y no se ha dado respuesta. Se siguen paseando por las calles de nuestro Panamá. O sea, los asesinos que asesinan personas que no tienen recursos económicos, personas que no se nos permite ir más allá hacia la denuncia pública, a eso no se le da respuesta. Los grandes asesinos que representan el poder económico, esos andan sueltos, no solo en Panamá, sino a nivel del mundo entero. Entonces, creemos que esos asesinos, esos violadores de derechos humanos, que se han violado los derechos humanos a lo largo y ancho del territorio nacional, a los sectores indígenas, a los sectores trabajadores, a los sectores estudiantiles, creemos que esos señores violadores de derechos humanos tienen que estar en las grandes mazmorras de las diferentes cárceles del país. Entonces, también hemos entrado una comisión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde están sesionando. Hemos presentado dos escritos, tanto el Movimiento Comunal Panameño como la Confederación de Unidad Sindical Independiente, con UCI, igual Suntra. Hemos presentado los escritos, tenemos acuso de recibo, pero que además le planteamos nuestra preocupación al secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se ha violado los derechos a lo largo y ancho del territorio nacional. Frenadeso y sus organizaciones nos solidarizamos siempre con la causa justa de los pueblos de la patria grande, como soñaba Bolívar. Nos hemos solidarizado con toda la lucha del pueblo venezolano que llevó adelante el comandante Hugo Chávez. Igual el compañero Maduro ha estado dando continuidad, y el pueblo venezolano en su conjunto está luchando por mejores días, por conquistar una patria mejor, por conquistar un bienestar para todos los venezolanos. De igual manera, recibimos la lamentable noticia de la pérdida física del comandante Fidel Castro Ruz, un gigante de la Revolución Cubana y del mundo entero, un hombre que su ejemplo fue de solidaridad, un hombre que no daba lo que le sobraba, sino daba lo que tenía a los pueblos del mundo. Se solidarizó con los pueblos del mundo el comandante Fidel Castro, y creemos que el proceso de Cuba ha sido un proceso de orientación para muchos pueblos del mundo, donde se dio una revolución clara, donde se despojó al gran capital del poder económico de una forma digna, y los cubanos hoy pues despiden al gigante de la Revolución Cubana y al gigante del mundo, un hombre con ideas claras, un hombre visionario por conquistar una sociedad mejor, por conquistar un mundo para todos donde no haya exclusión y donde la justicia pues debe ser para todos, que lo que decía, en muchos países no sea justicia. Entonces, estos luchadores sociales de América Latina y de la patria grande, aplaudimos el proceso que se está desarrollando en el hermano país de Bolivia, en el hermano país de Ecuador, en Venezuela y en todos los procesos. Definitivamente que el proceso de Cuba es un proceso ejemplo para el mundo y para América Latina.